Mientras tanto, los vecinos del barrio Portal, segundo sector, pues no pueden dormir por el desprendimiento de rocas que caen muy cerca de sus hogares. José Camilo, ¿cuántas familias están afectadas? Lina, más de 15 familias acá en Portal Segundo Sector, en la localidad de Rafael Uribe, están siendo afectados por estas enormes piedras que caen de la luz de tierra que ustedes podían ver en imágenes hace algunos minutos. Acá también estoy con una de las piedras que pueden ver en este momento. Estas piedras cayeron sobre la madrugada y pues afectaron algunas casas y también pues no dejaron dormir a los vecinos. Hoy estamos con el líder de la comunidad, don Andrés, muy buenos días, bienvenido a CINETI Noticias del Mediodía. Bueno, hablemos acerca de esta problemática, ¿hace cuánto lo están viviendo? Acá también está la comunidad reunida para hacer un llamado a las diferentes autoridades, pues para evitar una emergencia mayor. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Andrés, soy suplente de Junta de Acción Comunal. Llevamos más de una semana llamando para que nos colaboren. Tenemos familias afectadas, que una de ellas son familias con síndrome de Down. Hay venezolanos de 10 niños, tenemos abuelitos de tercera edad. Entonces necesitamos que las autoridades nos escuchen, porque pues han venido, no nos han dicho nada, solo miran y se van. Entonces pues necesitamos que nos colaboren en ese caso. Gracias a Dios abrió el cielo para que no nos llueve más, porque o si no pues se van a caer más piedras. Entonces pues les agradezco a todos que nos colaboren, muchísimas gracias. Acá estoy reunido con algunas de las personas de la comunidad, pero aproximadamente son más de 10 familias que están siendo afectadas en este barrio, en Portal Segundo Sector, en la localidad de Rafael Uribe. También tienen actas de evacuación, también transmitidas por la alcaldía local, sin embargo las familias no tienen a otro lugar a dónde ir. Con estas imágenes los dejamos, sigan con más información en CINETI Noticias del Mediodía. José Camilo, gracias, seguiremos atentos al llamado de la ciudadanía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal CINETI TV.